Marlis Lund, soy artista visual, trabajo ya hace años, más dedicada a la pintura, con relieve, en la madera, y este es mi taller. Y aquí es donde trato todos los días de instalarme. Tengo como mi horario, trato de funcionar un poco como oficina, aunque estando en la casa igual siempre es más complicado cumplir el horario. Elegí principalmente esta pieza porque por la luz que tiene, que mi trabajo tiene mucho que ver con el tema de la luz, entonces me sirve tener harta luz natural. También puse una luz especial para poder trabajar en invierno y en las noches. Y me armé yo mi mueble, donde tengo organizadas mis cosas. Esta mesa también la hice yo. El mueble acá, donde guardo ya los trabajos que tengo listos. Acá tengo el muro atrás, donde voy sacando y poniendo cuadros para también hacer registros de fotos. En este minuto tengo colgada como de las primeras obras, de donde partió esto, más o menos. Y así me he ido como adaptando. Igual el espacio siempre va cambiando un poco, porque a veces está más desordenado, a veces traigo cosas más grandes. Justo ahora estoy trabajando en un formato más chico, así que está todo más cuidadoso y ordenado. Principalmente ocupo madera en distintos formatos, MDF, que es como esta madera aglomerada. También ocupo cubos de madera, listones que voy cortando. Toda esa cosa, como el trabajo más duro, lo hago afuera, porque acá tiene que estar siempre impecable por el polvo. Mi trabajo es súper pulcro. Cada pelusa que interfiere es una molestia en el trabajo, así que trato siempre de tener así lo más ordenado. Y ahora también estoy investigando con otros materiales, con el acrílico. También, bueno, cuando hago trabajo un poco más instalatorio, funciono con LEDs, con motores y otro tipo de cosas, pero por este momento estoy ahora más dedicada a enfocar los cuadros y estamos probando un material nuevo que es el acrílico también. En la mañana empiezo, mi marido se levanta a trabajar, entonces ahí como que ya es un pie forzado también para mí, para levantarme y empezar a hacer mis cosas. Me hago mi desayuno, vengo con mi cafecito, ahora con un vaso de agua con hielo por el calor. Y ahí me instalo acá, prendo generalmente mi computador, música, y ahí ya empiezo a trabajar. Si es que tengo alguna obra como a medias, que en el fondo ya tengo claro los colores que tengo que pintar, o ya sé lo que tengo que hacer, funciona como súper sistemáticamente. Pero mientras también estoy trabajando, es como donde estoy pensando también en qué otra cosa puedo hacer, y generalmente igual tengo como trabajos paralelos, como yo sé que tengo que terminar esto, pero paralelamente estoy pensando en qué voy a hacer con eso, o veo que me funcionó un color y digo, lo voy a probar allá también, y así, como almuerzo, me tomo mi hora de almuerzo y después trato de volver religiosamente al taller, porque pucha, a veces uno después ya le empieza a bajar la lata de que hay un poco pegado en otras cosas, y aunque no haga, sí, uno tampoco es productivo todo el día. O sea, también hay gran parte del día en el que uno está como pensando, viendo otras cosas, qué sé yo, que también al final son productivos, o leyendo, o viendo quizás algún documental. Al final todo eso va como retribuyendo y sirviendo en lo que uno hace. O sea, como aportar ideas, de ahí es donde uno saca de repente inspiración para hacer cuadros o diferentes trabajos. El proceso es súper variado. Yo, por lo general, para mí funciona
todo el día, de repente uno va caminando en la calle y ve algo que te llama la atención y eso genera una idea. A mí me inspira mucho el tema de la luz, los atardeceres en la noche, los reflejos, las sombras. Entonces, generalmente como que busco inspiración en pequeños detalles que están al frente de nosotros el día a día y que a veces no captamos. Pero siempre estoy ahí como atenta a esas cosas que pasan. Cómo se reflejan los colores a través de los vidrios, de superficies. Eso es como lo que más me llama y a raíz de eso a veces se me ocurre una idea inmediato o a veces agarro lo que tengo en el taller, algunos papeles de colores o maquetas y armo al tiro como algo en 3D, que es lo que me ayuda a aterrizar un poco la idea y después ya empiezo como a ejecutar. Pero me pasa muchas veces también que estoy en el computador, diseño algo, lo mando a cortar, pero todavía no sé cómo va a terminar o tengo una idea y después cuando me llega empiezo a armar y veo que se puede hacer de otra forma que me interesa mucho más. Y así, la verdad es que es bien random, ¿no? Es súper espontáneo. No, hay veces que uno tiene una idea predeterminada en la cabeza, pero lo que tenía en la cabeza, pucha, no resultó como el objetivo final. Pero entre medio de ese proceso aparecieron otras cosas y ahí es donde como que surgen de repente las cosas más interesantes. Curiosamente llegué a trabajar con lo que estoy haciendo ahora a través de una casualidad. Yo siempre trabajé con el tema espacial, con la luz, con el movimiento. Una vez una amiga que era diseñadora estaba haciendo su examen de título y había mandado a cortar unas planchas en MDF. Y le habían sobrado estos retazos que tenía ahí tirados en su casa y que los iba a botar. Y yo en esos años de cachurera le pregunté como, oye, ¿qué voy a hacer con esas cosas? Y me dijo, no, las voy a botar. Y dije, pero pásamela, a ver, pero es basura. Y le dije, no, pásamela, de repente hago algo. Y agarré estos pedazos, los pinté blancos y tenía un color flúor, un rosado. Y dije, voy a probar cómo queda pintándole los bordes. Y realmente veo cómo se empieza a reflejar el color sobre el blanco y fue wow, o sea, acá se puede hacer mucho, como que eso fue la primera como aproximación. Y de ahí ya obviamente empezó como una investigación de los distintos materiales, de con qué colores pasaba eso y cómo podía generar este efecto y también qué podía hacer con eso. Me pasa mucho que hay veces que sí, tengo súper definido lo que voy a hacer, empiezo a pintar, qué sé yo. Primero tomo las piezas, lo armo para ver más o menos cómo va a quedar, después empiezo a pintar blanco, que es todo un proceso porque generalmente tengo que pintar con spray a veces o tengo que lijar primero dependiendo con las piezas que esté trabajando. Después de eso vuelvo como a armarlo y ahí recién voy pensando como en los colores. No, hay veces que tengo como una idea premeditada, pero pasa mucho que va surgiendo también en el camino. O sea, hay veces que digo ya voy a pintar primero con rojo, por ejemplo, o naranjo, y después me doy cuenta que le falta otro color más y que todavía podría poner otro color más, y así al final va como surgiendo hasta que llega un minuto que digo ya, ok, esto está listo, o sea, no necesita nada más. Hay veces que uno se pasa, de repente te vas a ir para el otro lado y chuta, no, o sea, es que no me gustaba y lo vuelvo a pintar blanco, no, o sea, es como que me pasa que necesito verlo como para realmente decir, ah, ya está, ok. Porque hay veces que uno puede diseñar las cosas antes, qué sé yo, hacer una maqueta, pero cuando lo pasa a tamaño real no es lo mismo. Entonces me gusta el objeto, como el 3D y poder realmente ver
¿Cómo funciona? Mira, personalmente encuentro que para entrar como a concentrarse y meterse uno de repente en el trabajo, obviamente tiene que ser un espacio como tranquilo, donde ojalá, no sé, yo ya me acostumbré a tener mi taller en mi casa sin que nadie me moleste, entonces ya para mí eso, como la soledad, yo y mi taller es como lo máximo para poder ponerme a trabajar. Pero ahora en el verano, con el calor que hace, también es terrible, entonces ahí tratando, no sé, con el ventilador de poder subir un poco el ánimo, porque la verdad es que con el calor no hay mucha ganas de trabajar. Y todo lo contrario, que pasa un poco en invierno con la luz, que no hay luz, entonces o la luz se va muy temprano, los días son muy grises, y ahí también me cuesta harto trabajar. Y por eso me interesa tanto el tema, porque es como la luz incide al final en las decisiones y en el ánimo y en lo que afecta así en el día a día. Siempre fue mi espacio. Me pasó en la cuarentena que tuve que aprender a compartir un poco los espacios, y mientras yo estaba trabajando acá concentrada, de repente llegaba mi marido como a conversarme, como estoy tan acostumbrada al estar sola que fue como raro al principio. Después ya obviamente si uno también se toma su recreo, yo me tomo mi recreo, de repente voy para afuera, me tomo un cafecito, estoy con mi perra, pero no converso tanto, entonces bueno, lo más me meto un poco al celular y uno ahí como que sale un poco del mundo cuando necesitáis también despejar la cabeza, si uno no está trabajando 24/7 metido, al final es lo mismo que estar en la oficina, como que ya necesita uno salir un poco y ventilarse. Seguí más o menos con el mismo estilo, pero obviamente la cuarentena también afectó el haber estado encerrado, pero obligado. O sea, si bien a uno le encanta, a mí me encanta estar acá y es como mi lugar donde me siento cómoda, pero esa como privación de la libertad, donde uno dice como chuta, en verdad no puedo salir, o sea, si quiero ir a la esquina a comprarme algo, como cuando ya te empiezan a privar eso, obviamente afecta y uno se siente diferente, y eso también afecta en lo que uno hace. Yo estuve un par de meses como bien achacada también porque no habían ferias, no había exposiciones, no habían como instancias de salir tampoco a interactuar con otros artistas o ir a ver cosas, como fue como súper difícil, sobre todo para invierno, pero después ya por suerte se empezó como a reactivar, por suerte también tuve varios pedidos, me hicieron un par de encargos, así que siempre estuve trabajando, pero sí fue un tiempo bien desmotivante. O sea, costó, pero aquí ya estamos de nuevo volviendo a trabajar y con todas las pilas puestas y esperando que este año sea un poco mejor.